Bueno, pues estamos aquí por una iniciativa que hemos tenido, cansadas ya, indignadas ya de tantos casos de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Sabéis que hemos muchas veces hecho manifiestos, concentraciones, manifestaciones, declaraciones, hemos hecho muchas cosas, pero seguimos viendo que a nivel lo mismo de todo el mundo, pues bueno, estamos en una sociedad patriarcal que la violencia de género está permitida y que da lo mismo, pero estábamos hablando mucho de la frase de Eduardo Galeano pensando que en las pequeñas cosas, los pequeños grupos pueden hacer grande. Y hay algunas de nosotras que dijimos, ¿por qué no vamos a empezar nosotras? ¿Por qué, aunque seamos pocas, no vamos a empezar nosotras? Vamos a centrarnos en Linares, vamos a empezar por aquí, que es donde nosotros nos debemos, total. Que decidimos hacer una huelga de hambre. Nosotras la llamamos huelga de hambre porque de verdad sentimos que vamos a pasar hambre hoy. Aunque la gente se obstina, y el diccionario de la Real Academia se obstina en decir que es un ayuno. Un ayuno para mí tiene otras connotaciones. Entonces, pues, cuando lo que queremos es hacer algo que espolee las conciencias, que ya tenga, que se dé un toque de atención, cuando queremos que de verdad reivindicar y de verdad luchar y de verdad padecer, si es que tenemos que padecer, en nuestra lucha contra la violencia de género, entonces nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea. Que decimos que es un día nada más, pues bueno, pues nosotros estamos más días, o sea que a nosotros nos da lo mismo. Nos da lo mismo, pero vamos a empezar por un día de huelga de hambre. Lo que nosotros queremos, la intención de ello es concienciar a la ciudadanía sobre el maltrato y la violencia contra las mujeres y el asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Recabar el compromiso de hombres y mujeres contra esta lacra humana para que denuncien y se manifiesten claramente contra cualquier agresión a mujeres, niños, niñas con perspectiva de género. Ya he dicho que la violencia contra las mujeres es la violencia más escondida, porque la violencia ya sabemos que está en nuestra sociedad, pero hay una violencia no reconocida, que es la violencia contra las mujeres, y es la que hay que evidenciar. Mover a actuaciones solidarias, como pueden ser, bueno, pues concentraciones, firmas, manifestaciones en la ciudad y en los juzgados, que es otra perspectiva y otra idea que tenemos. ¿Para qué? Pues para concienciarlos de que existe la ley integral contra la violencia de género. Se pone en práctica lo más que se puede, pero muchas veces la judicatura, en nuestra opinión, va más al legalismo y más a la ley en sí que al espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley debe de llevar la prevención y la defensa. La prevención y la defensa. Las mujeres están indefensas ante la justicia y lo tenemos en los casos anteriores, los de estos días anteriores, que por un prurito de que no sé cuánto, eso no se puede aguantar. Por lo tanto, a los jueces y las juezas hay que concienciarles de que prevengan las cosas, de que en cuanto vean cualquier cosa que en medio ya lo sospechen, ya articulen todos los mecanismos que sean para la defensa y la protección de esas mujeres, que bajen un poco a la calle, al suelo. Repetir basta ya contra los feminicidios y la mala calidad de vida de las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral. Ahí también quiero que se dé trascendencia a... Siempre sabemos, o sea, se tiene la idea de que es algo en un ámbito privado y estamos los vecinos y las vecinas al lado, o escuchando y no hacemos absolutamente nada. Es un problema que no es privado, es un problema que es social, es un problema que es humano, es un problema que se da en los trabajos, es un problema que se da en todos sitios. La discriminación y el ataque indiscriminado contra las mujeres continuamente y, por supuesto, los asesinatos. Y ya llegando a los asesinatos, yo prefiero llamarle asesinatos porque son asesinatos. Entonces ya estamos muy indignadas de todos los casos. Llevamos ya, oficialmente dicen que 13, pero no, pero son más. Porque la ley también hace distinción según cómo ha sido la denuncia, si no ha habido, si, entonces ya. Pero hay más de 20 ya con lo que llevamos de año. Por todo ello, pues estamos haciendo esta huelga de hambre, como digo, como inicia una serie de protestas. Nos reuniremos, estamos reunidas en la Asamblea Permanente, estamos recabando firmas y estaremos desde las 9 de la mañana, que hemos empezado, hasta las 9 de la noche.
Por supuesto que pueden sumarse todo y acompañar cuantas personas lo deseen, hombres y mujeres. Nosotras somos una asociación de mujeres vecinales, pero precisamente por ser una asociación de mujeres vecinales tenemos, y sin, por supuesto, dejar de lado nuestra intención feminista y de defensa por los derechos de las mujeres, estamos unidas con los hombres de la federación y de las asociaciones vecinales a las que hemos llamado y los hemos para que vengan y se presenten aquí durante este día, y también hacer mucha, porque puede que yo, por lo menos, esto ya lo ponéis como queráis, pero yo pienso que nuestra lucha como mujeres contra la violencia de género tiene que llamar a los hombres, porque los hombres tienen hijas, los hombres tienen madres, los hombres tienen cuñadas, o los hombres tienen primas, o los hombres tienen no sé quién, y mientras no se les toque su fibra sensible, entonces empezarán, porque por ellas sí lo van a hacer. Y luego lo segundo, no olvidarnos de los niños y de las niñas, que por ahí, a ver si por ahí, no solamente las mujeres que ya sabemos cómo estamos y que estamos a tope, pero si tenemos que llamar, por supuesto, a los hombres que se impliquen y a los niños y niñas que los defendamos y que los protejamos y que estemos con ellos y que hagamos entender de que una vida de calidad para un niño y una niña no es en un ambiente de maltrato y en un ambiente de maltrato, de violencia y al final de asesinato, porque últimamente ya es que hay niños presenciándolo. Entonces todo eso clama al cielo y por eso estamos aquí. Aparte de que hemos estado muchísimo más tiempo, ¿no? Pues todo el mundo de Linares, empezando por nosotros, por lo pequeño, pensando que tiene que ser muy grande porque lo estamos haciendo por ellas, convocamos a toda la ciudadanía a que pueda venir, a las asociaciones vecinales, a que participen, a que denuncien, a que crean que la violencia existe, porque existe y la tenemos más cerca de lo que pensamos, y que hay que denunciar, que aquí estamos nosotras para colaborar con todas las instituciones para acoger a todas las mujeres. Las mujeres pueden venir aquí, contarnos las cosas y nosotras las orientamos y las acompañamos a las instituciones, lo mismo al CINC, a la policía, lo que sea. Y luego vuelven con nosotras, sintiéndose acogidas en nuestra organización, que es una organización de amigas, de mujeres, que luchamos por los derechos de las mujeres y que por supuesto vamos entrando en el concepto de feminismo, que es la lucha por nuestros propios derechos. Así que únicamente dejando claro que por quien hacemos esto es por ellas, por todas las muertas que han sido y que por desgracia seguirán siendo, es por lo que hemos hecho esta cosa y es por lo que os agradecemos que estéis aquí. Cuando nos toca hablar a la prensa o hacer un comunicado de qué son las asociaciones vecinales, en qué estamos ahora y tal y cual, nosotros siempre decimos, hubo un tiempo en el que estuvimos por la infraestructura de los barrios, por mejorar la calidad de vida en cuanto a eso, a infraestructura en nuestros barrios, y ese tiempo no es que ya esté desterrado, pues seguimos preocupándonos por eso, pero esta es una prueba, es una evidencia de que en los barrios siguen habiendo más problemas y hay problemas que no podemos dejar aparte. Por tanto, como asociaciones vecinales, nosotros tenemos que estar en este movimiento, como estamos en otros con los inmigrantes, con el paro, con los bancos de alimentos y con todo esto. Pero en este en concreto no podemos dejar de estar, porque nosotros somos asociaciones vecinales, en donde hay vecinos y vecinas. Y en un sitio donde haya alguna vecina que esté sufriendo esta lacra de la violencia, nos parece que nosotros no podemos mirar para otro lado. Por tanto, la Federación y las asociaciones vecinales no es que apoyemos simplemente esta huelga que se le ha ocurrido a ellas, sino que estamos aquí, estamos con ellas, como ellas están con nosotros. Antes ya teníamos una reunión de junta directiva donde hablábamos de baches, de cosas y de farolas. Hoy toca hablar de un problema mucho más gordo y nosotros no nos vamos a echar atrás. Por eso digo que no solamente apoyamos, sino que estamos totalmente decididos a trabajar en ello. Este problema de la violencia de género, que algunos se empeñan algunas veces en decir que si era un problema de celos, que si era un problema de una pelea doméstica, que si tal. Violencia de género entra a partir de que hay nulo respeto de una persona
a una mujer o de un hombre a una mujer, en el momento que empieza a faltar el respeto ya se puede considerar violencia. En el momento que insulta, que maneja, que intenta machacar tal y cual, ya es violencia. Pero lo que estamos viviendo últimamente también es violencia, pero creo que somos partidarios nosotros de llamarla por el nombre. Y creo que si se llamara por el nombre de lo que está pasando, posiblemente tuviera más repercusión. Estos son asesinatos, fríamente. Es decir, no tienen más vuelta de hoja, son asesinatos. Y a mí incluso me molesta cuando ocurre un asesinato de este tipo por estas situaciones y salen los vecinos diciendo, pues era una pareja que aparentemente se llevaba bien y tal y cual. Esto termina suavizando un poco la cosa. Y un asesinato es terrorismo y eso no tiene suavidad ninguna. Eso es lo que es. Y como es lo que es, así hay que denunciarlo y así hay que estar. Y llega un momento en que hay que hacer algo. Esto que están haciendo hoy mujeres vecinales, que no son otra cosa que las mujeres de los barrios de Linares agrupadas y luego aquí en la Federación, que es donde tienen un local, aunque pronto buscarán uno y estarán más sueltas todavía. Es decir, no porque estén más sueltas, sino porque tengan más espacio. Aquí estamos ya bastante, pero seguiremos achuchando y apoyando para que tengan más espacio todavía. Pero esto que están haciendo hoy no deja de ser un detalle para concienciar a la gente que hay que preocuparse de esto. Que esto no es una cosa que ocurre en un instituto un día, en un pueblo lejano otro día, que estamos viendo que afecta a cualquier situación y a cualquier parte de nuestro país, de nuestro pueblo e incluso del mundo, pero que fundamentalmente ha llegado la cuestión no ya a una simple violencia de género porque machaca, porque ahoga, porque quita libertad a las mujeres, porque les resta sus derechos, es que la están asesinando. Y eso es lo que a nosotros nos enerva más y por eso estamos y seguiremos estando, unas veces con acierto, otras veces posiblemente demos palos de ciego, pero lo que no tenemos previsto es dejar de estar todos los días y a toda hora junto a este grupo de mujeres y otro más que pueda venir y 40 más que surjan apoyando esa iniciativa.